pasa, buen hombre? ¿Por qué llora? ¿Qué tiene? Una pena de amor, ¿verdad? Ay, ¿qué le pasa? ¿Por qué llora de esa manera? Ay, es que... ¿Qué? Es que no puedo tragar. Una infección de la garganta. No sea payada. ¿Eh? Es que dije mal. No he comido. Es que está enfermo del estómago, entonces. No, hombre, no es que... Ayúdeme, por favor. Sí, yo le voy a ayudar. No he comido. No he comido porque no tengo dinero. Ay, hubiera empezado por ahí. No, yo lo voy a ayudar, ya no yo. ¿De veras? De verdad. ¿Me va a ayudar? Me apena mucho verlo así. ¿Me va a ayudar? Esto se soluciona muy fácilmente. Ay, gracias. Aquí tiene usted. ¿Y esto qué? Una estampita de Santo Tomás. Hay que rezarle con mucha devoción. Si usted le reza, jamás le va a faltar el alimento, ¿eh? ¡Ánimo, que más se perdió en la guerra! ¡A rezarle! Vieja, bueno, si no... Ayúdame, necesito de... ¡Ay! ¡1,000 pesos! ¡Ay, va de piñata! Respetable representante de la raza de bronce, lárguese. No, no me voy. No me voy porque... Lárguese. No me voy porque... ¿No que no habían discriminación? ¿Qué? 1,000 pesos, y si quieres te pago para adelantado para que no me estés echando de frijoles. Caballero, su carta. Ah, caray, ¿quién me escribió, eh? Simpático el aborigen. No, no, este, es el menú. Ah, si hay menú, sí quiero. Dame de pata. Pata y este, y cuajar. Me temo que no me ha entendido, respetable indito. Simplemente es el menú. Menú, vaya, la lista de los alimentos. Ah, bueno, pues me hubieras dicho. ¿Qué? Ay, sí. ¿Qué? Steak. Steak. Sirloin. Sirloin, sirloin. Puré papov. ¿Qué te sé? ¿Qué es esto, condenado? Es comida internacional. International food. Ah, ay, internacional. ¿No sabes qué? Tráeme unas garnachas y un tempache. Me temo que no hay aquí de eso, señor. Ah, ¿no hay? Bueno, quesadillas en de flor de calabaza. Me temo que tampoco tenemos de eso, caballero. Bueno, pellizcadas. ¿Pellizcadas tiene usted aquí a la vuelta en un restaurante enfrente del mercado? Ah, no hay entonces ni pellizcadas, ni garnachas, ni tepache, ni... Está bien. Un manojo de pápalo. ¿Un qué? Bueno, ¿no tienes nada de esto? Caballero, existe todo lo que en esa lista usted puede apreciar. Mira, ¿sabes qué? Puedo sugerirle, si usted gusta, algún platillo. Mejor, por favor, porque no le entiendo nada. Tú tráeme, nada más que alcance con el billete que te di. Ja, le agradezco muchísimo su confianza, caballero. No, me caes bien. Gracias, muy amable. Si quieres de allí, cómprate también 1 kilo de alfalfa para ti. Simpático el indito, muy simpático. Decía yo que le agradezco mucho la confianza y a la vez le voy a traer una comida con la cual se va usted a chupar los dedos. Me temo que es una cochinada. ¿No quedas muy de primera aquí? No, no, definitivamente sí lo es. Decía yo que le va a gustar la comida que le voy a traer. Ok. ¿Aperitivo? Maclovio. Me temo que no tenemos ese tipo de aperitivo. ¿Puede usted pedir alguna otra cosa? No, Maclovio, Coxon, así es mi aperitivo. Ese es apelativo. Y yo dije aperitivo. Soy Mario, pero mi hijo. Bien, ¿quiere usted algún licor para antes de comer? No, condenada, ¿me quieres emborrachar para que luego te claves en mi billete? No, tráeme todo, así. Nada más hasta donde alcance el billete. Correcto, con permiso. Órale. Al momento le sirvo. Ándale, condenado indio. Güera, véndeme acá, te invito. Córtale, que está bien, no, palón. Ven. Bueno. Ay, creo que hasta a mis lombrices les va a dar congestión. Y era la más como que ven de panzón. Mi querido Mexican Curios. ¿Qué?
Me temo que me ha visto usted la cara de idiota. No, hombre, ¿por qué? ¿Cómo por qué? ¿Por qué? El billetito con que me pagó es falso, señor. ¿Falso? Sí, señor. Si yo me lo encontré en una calle muy seria. De modo que usted entró aquí nada más a comer, ¿verdad? ¡Seguridad! Ay, sí, señor. Dígame. No, espérame. ¡Ay! ¡Un perro, un policía! Sí. Sí, señor. ¿Te puedo pagar con un cheque? Un momento. ¿Sí? Bueno, sí, sí, sí. Todo es posible. Préstame tu pluma. ¿Cómo no? Permítame. Préstame tu chequera. ¿Que no trae cheques usted? No, es que los tuyos son más seguros. ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ya, nada más. La cama de piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiera, ojalá y no sea de piedra. Ay, 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 Diosito Santito, qué bueno fuiste conmigo. Me hiciste el milagro. Primero, me hiciste que me encontrara un billetote de 10,000 pesos y comí como rey. Luego, me hiciste que me trajeran aquí a la cárcel, donde voy a estar encerrado, pero voy a comer 3 veces al día. Soy valiente, me dijo.